Bueno, pues solo tenemos que hacer una cosa, ¿no? Tampoco es tanto trabajo. Hay una tarea. La hacemos. La verificamos y ok. Bueno, a ver, ¿nos reunimos o no? Va. Sí. Está muy bien, ¿eh? Logrado por Chachi. Y es un roguelike, que quiere decir que cada vez que juegas el mapa es diferente. Bueno, yo tengo aquí lo del otro día, ¿sí? Rock, que apuntamos. Si ponemos un poco en situación al amigo Beb. La idea es un chico que pierde algo, le pierde algo a su padre, puede ser una pelota de béisbol, pero puede ser cualquier otra cosa referente que nos guste o que nos encaje. Pierde algo y tiene un tiempo limitado para arreglar ese problema que ha hecho antes de que vuelva a sus padres. Tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero para arreglar un problema antes de un momento limitado. Y va a los vecinos. Entonces, a los vecinos a intentar buscar ayuda. Pues empecemos a trabajar, ¿no? Vale, va, sí, porque mucho lirili y poco lerele. Exactamente. Hay que concretar a qué género nos podemos parecer, ¿no? Teníamos los referentes que mencionamos de Nuclear Throne, de Paperboy. También habría que empezar a hablar ya quizá de qué plataforma vamos a hacer el juego. O sea, ¿tú cómo te imaginas el juego jugando? Yo lo veo jugando en Steam. Yo lo veo jugando en Steam y a lo mejor en tablet, pero sobre todo... O sea, ¿tú te imaginas en la pantalla con el mando? Sí, o con un, teclado o con un teclado ratón. Vale. Sí. Hablando de mecánicas, un plataforma, por ejemplo, creo que no encajaría con la idea que yo quiero. Vale. Me gustaría más un tipo aventura gráfica en el sentido de que tienes libertad de movimiento, pero hay un momento en el que interaccionas con textos o... A mí me gustaría que hubiera por turnos, un poquito más de acción. El otro día había en YouTube que hicieron un remember de un juego antiguo. Sí. Y tenía ideas parecidas a lo que dices, de los Simpsons, el primero que salió, el de los extraterrestres, el Bart contra los extraterrestres, un título más largo. Tipo arcade, digamos. ¿O? Era lateral, o sea, de scroll lateral, los enemigos eran los habitantes de Springfield, pero camuflados. O sea, tú tenías una cámara en la que veías si eran extraterrestres o no. Entonces, parecía un plataformas arcade, pero tenías que hacer cosas tipo aventura gráfica. Tenías que llamar a Moe, Moe entonces salía, podías entrar en el bar, coger no sé qué, irte allí. Pero tenía momentos de acción, ¿no? Y tenía momentos de esquivar a los enemigos, de que no te maten, o sea... Una cosa que se me había pasado por la mente, sobre todo si es en dispositivos móviles, es que realmente sean tiempo real. Es decir, si tú tienes 8 horas, por ejemplo, o 4, las que digamos, antes de que vuelva tu padre, desde el momento en que inicias la partida... Cuenta atrás. Cuenta atrás. Entonces tú puedes jugar cuando quieras, puedes no jugar durante un rato, pero estás ahí en el bus y, hostia... Podría aprovechar ahora para, sé que el vecino está de 8 a 2, ¿no? Y los vecinos tienen unos horarios, entonces tú gestionas tu tiempo. Sí, yo creo que tenemos demasiadas ideas y se nos va la cabeza en plan, podríamos hacer esto o lo otro, pero está tomando cuerpo, se visualiza algo a lo que yo querría jugar. Nos imaginamos que el juego empieza con alguna intro, ¿vale? Tipo retropixel, en el que empezamos con una historieta, ¿no? Entonces nos pone en situación y tenemos un objetivo, ¿vale? Y tenemos un tiempo. Sí. ¿Vale? Y tenemos una serie de habilidades. Habría que empezar ya a definir qué habilidades tenemos. Sí. O sea, ¿nuestro personaje qué puede hacer? Mira, una cosa... O sea, ¿va andando, va en bici como Paperboy, va...? No, yo creo que lo bueno sería que hablando con los... Que tuvieras una recompensa por hablar con los vecinos y que los vecinos pudieran darte power-ups o habilidades que tú vas a necesitar en el jefe final, que es la persona que te tiene que dar finalmente la pelota. Una, por ejemplo, sería medio de transporte, te dejan velocidad, la bici, te dejan el Segway, te llevan en coche, lo que sea. Relojes de tiempo. Un fast travel, ¿no? Como un viaje rápido que te ahorre igual coge el bus. El contador de tiempo es el padre, lo que va a tardar él, ¿no? En llegar. Es un problema bastante grande el jugar con el tiempo en un videojuego, porque tienes que guardar parámetros del juego como estaba antes de avanzar y luego volver, y entonces son muchos datos que al final el juego no te está enseñando y parece que no esté pasando nada, pero el juego está calculando y teniendo en cuenta muchas otras cosas que no salen en pantalla. Y luego, información. Como será un roguelike, es decir, como cada vez que entremos el vecindario será diferente, porque al final también es un niño y no se conoce el vecindario, entonces tiene sentido, que tú tengas información, que un vecino te pueda dar información y decirte dónde tienes que ir. En la tercera casa, por la izquierda, no sé qué. Y que luego, en el desplazamiento, tengas la acción. O sea, me gusta porque estamos ya visionando el juego, o sea, estamos jugando nuestras mentes, entonces a raíz de esto ya podemos pasar a la parte ya de lo que sería producción y ver qué hay que hacer para que esto se materialice. Vale. Vamos. Vale. Para eso, hay que ir a la pizarra. Es verdad, no es tan fácil como esto, ¿no? No, cuéntame, no es hacer un videojuego. Cuéntame cómo es. Pues esto es el método ágil Scrum. Scrum. ¿Vale? No suena muy bien, ¿eh? Así de inicio, pero... Scrum. La idea es que dividimos las tareas en cada post-it. Las tareas no tendrían que ser más de
o unas horas de trabajo o un día de trabajo. Entonces aquí se ponen las cosas y cuando alguien lo empieza a hacer, exactamente, lo cambia, ¿no? O sea, aquí empezamos a poner todo lo que tenemos que hacer, aquí cuando está en progreso, y ahí verificar, o sea, hay que hacer la tarea de que todo funcione, de que se han cumplido las tareas. Entonces, así se sabe que pues esta tarea en progreso no puede hacerse hasta que la otra esté. Bueno, hoy os he programado ya una reunión con... ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí. Bueno, vale, cuenta. David Gianmandreu. David Gianmandreu de Undercoders. Bueno, sí, lo conoces, ¿no? Lo conozco. Y yo te pasé el contacto. Claro. Y yo también. ¿Qué estás descubriendo, Bel? Claro. Bueno, nos recibirá y bueno, el tema es que le expliquemos la idea hasta dónde hemos llegado, que es lo que acabamos de hablar, y que él nos dé su opinión, o sea, nos diga lo bueno y lo malo de este juego. ¿O cuáles serían los posibles problemas que nos vamos a encontrar? Bueno, porque él tiene mucha experiencia en este tipo de juegos, ¿no? Sí, exactamente. Estos indies, así. Sí, sí. Gianmandreu, yo creo que la idea le gustará, pero la verá muy difícil, yo creo. O sea, porque siendo realistas, a día de hoy nos faltan todavía muchísimas cosas por tener en cuenta. Y él, obviamente, ya se avanzará a todo eso y nos dirá que estamos un poco locos. Pero eso es guay. Hablar con David Gianmandreu me hace bastante ilusión porque él, digamos que se dedica exactamente a lo que nosotros queremos hacer, con una empresa y de forma profesional, pero hace exactamente el tipo de cosas y con los medios más o menos que nosotros creemos que podemos hacerlo. Así que es un punto de referencia muy importante. Nosotros lo que queremos básicamente es que nos des tu punto de vista desde tu experiencia en un estudio de tamaño pequeño que ha hecho muchos juegos diversos, a ver si nuestro juego tú lo ves, te gusta y a ver qué opinas. ¿Vale? Entonces, la cuestión sería un juego, cámara isométrica o cenital más o menos, en el que la historia es que tú eres un chaval o una chavala, pero la idea es que tú vas recorriendo el vecindario, interactuando con los vecinos, evitando obstáculos o peligros. Y entonces queremos mezclar un poco de acción, es decir, que hay algunos tramos en los que tengas que hacer algún tipo de plataforma y si lo haces mal te penaliza, y otros tramos en los que sea aventura gráfica, hablas con alguien y en función de cómo hablas te da power-ups o te da más tiempo o te... Vale. Lo que queremos, lo que nos hace ilusión, lo que me hace más ilusión es que sea un juego frustrante y un poco injusto. ¿Vale? Bien. Sí. Caña, ¿no? El rollito es un roguelike. ¿Vale? Vale. Tienes que repetir hasta que consigues llegar con a la permadez y en plan pues No puede ser, ¿por qué he fallado aquí? ¿Por qué si le doy esto no funciona lo otro? ¿Por qué? Vale. ¿Por qué me he equivocado de casa y no tengo tiempo? Pero me cuesta imaginarme desde ese punto de vista el plataformeo. Claro, eso es lo que queremos es cambiar, que haya una pantalla de mapa, una pantalla de acción, como que de repente entras en una acción en un... tienes que pelear con un perro o tienes que... ¿Vale? Mencionábamos antes el Pokémon. O sea, estás así, pum, cambia la cámara y tienes un combate, que no tiene por qué ser un combate. Puede ser una fase una de plataformeo, o resolver un puzzle o algo así. Vale, o sea, estaríamos hablando de encuentros en plan random, como los RPGs antiguos. Sí. Y, para acabar de darle, ya para acabar, tiene la idea Samu, que es que realmente sea en tiempo real. Sí. Es decir, cuando tú empiezas a jugar, imagínate que es en el móvil, empiezas a las 12 de la mañana, tienes hasta las 8 de la tarde, tú juegas tanto como quieras. Esa idea me mola un montón. Pero hay un vecino que solo está de 4 o 5. Entonces, si vas a las 4, estás, claro, eso es muy cabrón. Lo que pasa es que, entonces, a ver, si lo hacéis en plan roguelike, que cada vez es una manera diferente, claro, ¿cómo esperáis que el jugador se aprenda que ese vecino solo está de 4 a 5? No lo aprende, es un power-up, la información es un power-up. O sea, en según qué casas ganas información. Vale, entonces tú vas a saber que ese vecino está de 4 a 5. Puedes saberlo si lo haces bien o puedes no saberlo. Y en una partida igual ese vecino está de 4 a 5, pero en la siguiente ese está de 5 a 6 o simplemente no está y no tiene información. O sea, imagínate en ese aspecto un poco un Papers, Please, que tienes la documentación de la gente, ¿no? Vale. Y cada documentación tiene cierta información. Y pues, tú tienes que sabértelo. Pues podría ser una carta, podría ser un panfleto, podría ser... ¿Y una partida cuánto...? Muy poco. ¿Cuánto dura? O sea, hemos dicho lo de 8 horas, pero mejor son 20 minutos. O sea, más pensado móvil, exacto. Que mueras rápido y tengas ganas de volver a jugar rápido. Sí. Vale, vale. Para fomentar la frustración. Vale. A ver, lo único que no veo, lo único que más me chirría es a ver cómo resolvéis lo de los conflictos random. Eso puede llegar a cansar, ¿no? A frustrar, sino a cansar. Sino a cansar, exacto. Yo siempre que se pudiera, al menos integraría lo que es la mecánica de la plataforma o el combate, lo que sea, en el propio juego, o sea, en el propio mapa.
ya fuera algo que... Que veas a los enemigos pasear y... Exacto, bueno, exacto. Okay. Algo que funcionara bien con la propia estética del mapa. O sea, por ejemplo, en juegos así de vista isométrica superior, el Zelda es el clásico ejemplo, ¿no? Ahí mismo tienes los enemigos, para pasar a según qué sitios tienes que matarlos, según qué otros, cuando tienes un power-up o algo así, imagínate que coges un patinete, ostras, pues si tengo el patinete, puedo cruzar la calle rápido. Yo creo que si ahí integráis la propia acción, irá todo mucho más fluido y no tendrás parones. Sobre todo para dispositivos móviles también, la acción siempre es un poquito delicada, ¿no? ¿Tú lo ves más para dispositivos móviles que no para Steam o algo así? Había asumido que era para dispositivos móviles. Yo también. Pero aún no lo hemos decidido. Aún no habíais decidido. Hombre, yo lo vería más en Steam. Sí, bueno, por el tema del control y todo eso. También tienes más pantalla, más información y además me gusta, yo soy más jugador de pantalla grande. En móvil creo que también podría funcionar muy bien. Motor tiraría de Unity, primero porque es el que está más extendido actualmente y segundo, por si no tenéis clara la plataforma a nivel de móviles y tal, ahora mismo es un poco el rey, si viene un Unreal viene muy fuerte. Segundo, me lo imagino como un juego 2D, esto no sé cómo lo habéis pensado, ¿sí, sí no? Sí. Y para 2D, pues Unity, ahora que tiene el 2D nativo y todo eso, tira muy bien. A nivel de equipo, ya tenéis dos diseñadores. Sí, buenísimos además, está con clarísimo. Años de experiencia. Dos diseñadores y PR, no os olvidéis que es muy importante. Ah, sí, eso sí, esa parte la tenemos bien. Ahí la tenéis totalmente. Y a nivel de programación, no tiraría con un equipo muy grande. La comunicación va a ser muy importante entre diseñador y programadores. Cuanto más grande lo tengáis, más se va a diluir. Yo tiraría de un par de programadores, con mucho alguien más dedicado a todo lo que es la generación del nivel, las mecánicas, las inteligencias artificiales, y otro más dedicado a lo que es poner todo en escena y que todo funcione, todo el tema gráfico, que funcionen todos los sprites, que estén bien movidos, que se unan todas las clases, que quede el juego todo compactado. ¿Y arte? A nivel de artistas, yo pillaría mínimo dos, alguien más a nivel de, si va a haber conversaciones y todo esto, alguien más a nivel de arte conceptual, ¿no? De retratos, de todo esto que para la ambientación supongo que va a tirar mucho, y alguien más dedicado a todo lo que es el tema de escenario. Si queréis hacer un escenario muy grande, igual ahí tenéis que coger a dos, dependiendo ya de cuánto tiempo tengáis y todo eso. Pero yo no crearía un equipo, contando que sois dos ya, seis, siete personas, creo que estaría bien. ¿Tú lo jugarías? Yo, por lo que me explicáis y tal y como me lo estoy imaginando, sí, desde luego, sí, sí. Bien. De momento, logro conseguido. Creo que Fukui y Outconsumer están por el buen camino. Creo que tienen una idea muy potente. De cara al futuro, yo les diría que sobre todo que sintetizaran sus ideas, que intentaran extraer en el proceso creativo de todas las ideas buenísimas que están teniendo, que se queden con las que son mejores, con las que crean que van a definir realmente el proyecto y trabajen con ellas, que no vayan a lo grande, sino el juego será mejor cuando ya no puedan quitar más cosas. Vaya. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos. Samu. Hola, Samu Lowe, Samu. Hola, un placer. ¿Qué hacéis aquí, tío? Hemos venido con Beb, que nos ha dicho que había una sorpresa por aquí. Sí. Bueno, soy yo la sorpresa. Pero... ¿Qué pensáis? ¿Que voy microfonado a comprar cómics normalmente? Pues estáis en mi territorio, ¿eh? Esto es el Triángulo Friki, territorio Comanche, compañeros. Esto es el Triángulo Friki. Mira, estamos haciendo un videojuego, pero lo estamos haciendo en serio o intentándolo. O sea, vamos a hacerlo. Vais a hacerlo, pero lo vais a hacer de verdad. Lo queremos hacer. Estamos en las fases de creación de idea. Exacto. Entonces, yo te cuento muy rápidamente de qué va el videojuego. Uh-huh. ¿Vale? Es un chaval. Un chaval. Su padre, tiene... Tenemos un chaval que además tiene un padre. Sí, de momento vamos bien. Y que tiene una pelota de béisbol firmada por un superjugador de la historia. Entonces él, esa pelota significa mucho por el padre. Ajá. Y el niño no la puede tocar. Pero un día que el padre no está, juega, ¿qué puede pasar mal? O sea, ¿qué puede salir mal, ¿no? Pues que la pierde. Entonces dice, mierda, ¿ahora qué hago? Tiene hasta que el padre vuelva del trabajo para poder arreglar esa situación, consiguiendo otra pelota que tiene un vecino. Él sabe que otro vecino tiene la misma pelota firmada y tiene que conseguirla. Pero la cuestión es que... El vecino que sea malo, el vecino tiene que ser terrible. Bueno, tienes que hacerlo colaborar. No, el vecino no lo quiero ni ver. Vale, un viejo, una persona. Un viejo huraño y pendenciero que odia el béisbol. Exacto. Colecciona la pelota para que no la tenga otra persona. Exacto. Es malo. ¿Y tú cómo
¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo se ve en tu cabeza? ¿Cómo sería el niño? ¿Qué estilo de dibujo? Será pixel, ¿eh? Es pixel art. Claro, una cosa muy sencilla. ¿Pero qué tipo de cosa le verías para que fuera así americano? ¿Le dirías un toque japonés? O sea, el rollo es que parezca muy yankee, que parezca muy... Bueno, porque es algo que todo el mundo entenderá. Bueno, ¿no? También sí. Estamos abiertos. Sí, también podemos ubicarlo en Japón. Bueno, es que pelota de béisbol aquí... Bueno, pero podría ser firmada cualquier... Por, ¿quién? Firmada por... Pero podría ser un póster. Un póster firmado por Rita... Bárbara. O sea, si tú realmente... Exacto, el típico póster. No, pero estamos hablando de una pelota de béisbol. Pero podría ser cualquier cosa. Exacto, si tú realmente tienes alguna idea que digas, no, mira, yo creo que en lugar de una pelota de béisbol tenía que ser un artefacto místico que no sé qué, pues... Yo lo que creo es que hay que darle mucha mística, ¿no? Al juego para que parezca algo muy espectacular, que no quede casero, que quede como que realmente es una búsqueda y que importante y grandiosa. Claro, y que tenga tintes épicos. Estoy visualizándolo, ¿sí?, muy claramente. ¿Tienes algún referente o alguna cosa? Bueno, podemos mirar un poco así por encima. El estilo que usan en Power sí que está muy bien. ¿Sí? Que es un estilo sencillito. Pase, no lo vamos a poder abrir. Fijaos. Este sí. Ah, este Power. Es un estilo muy sencillo, muy americano. Sí, de la película. Ese rollo cartoon. Llevado al cómic, pero con un punto también de sombra, un punto de recortar un poco exageradito, ¿no? Vale. Sabes que no, tampoco es infantil. Tenemos una idea, ¿tú te acuerdas de esos juegos de Spectrum que dentro tenían 4 píxeles horribles, pero por fuera la portada, la portada era, la leche. Era la leche? Las típicas portadas de Aspiri, súper bien dibujadas. Exacto, y tal. Sí, sí, pues sí. Queríamos hacer eso, nos parece un guiño divertido, ¿sabes? En plan, que luego sea pixelado, claro, que la portada sea la leche y luego, bueno, luego más sencillito. Porque tú igual podrías... dibujarla o ayudarnos un poco, a lo mejor, ¿sabes? Pensaba que no me lo pedirías nunca. La historia del juego me encanta. Me encanta la historia del juego porque es original, porque es divertida y porque no me suena a nada, que eso es lo más importante. Salvo en aquella película del chico que le quitaban la pelota de béisbol a su padre y tiene que ir al vecino a buscarla, que era una película de... Bueno, y que luego hicieron el remake, que Polanski hizo el remake, pero bueno, aparte de eso no se ha hecho nunca y me parece que será espectacular. Voy a pensar en el niño primero. Vale. ¿Vale? Es un niño que su padre es aficionado al béisbol, pero ¿él es aficionado al béisbol o no? No. Bueno, él sí. No. Sí. Porque podemos definirlo un poco. Claro. ¿Él es un friki que le dan igual los deportes o es un deportista también? Es un nerd. Pero, me imagino un nerd. Pero, tipo el protagonista de Day of the Tentacle, ¿sabes? Sí, con sus gafitas, sí, y tal. Pero también es un chico que lleva la rebelión dentro, porque realmente disfruta de todo el proceso este de arreglar. Sí, no puede ser. Claro. ¿Cómo hacemos un nerd rebelde? Bueno, pues para eso estás aquí. Ah, claro. Esta es la locura a la que me enfrento. Bien. No, pero... No, quiere decir que tiene un punto rebelde, no es el típico guaperas. Vale. Pero tiene que ser creíble, no puede ser un tío que salga y diga ¡ah, el sol! Me gusta el pelo de Fabio Briatore. Es muy Briatore, sí. ¿Sí? A ver, estoy pensando en el niño. ¿El niño qué edad tendría, más o menos? Yo creo que tiene que tener 10, menos de 10. Para que realmente sea una aventura salir al vecindario. Porque un niño de 13 llama y ting, dong, dame la pelota. ¿Juega a la... ¿Cómo se llamaba la consola esta que tenía joystick? Todas antiguamente. Casi bueno, todas. Ya, pero la Atari, más... La Atari, la Atari. Sí. Bueno, me gusta, oye, me gusta que vaya con el joystick en la mano, ¿eh? No lo habíamos pensado, pero puede ser como su poder, así como de un inicio. Arma que haga algo. Sí, ¿tú crees? Bueno, yo lo que la primera hace así, pero las cosas no giran y le atropella un coche, ¿sabes? Me voy a poner camisa, ¿vale? Una camisa abierta, ¿qué os parece? ¿Vale? Uy, abierta no sé yo, ¿eh? Abierta, porque igual es un rebelde ser la camisa, ya, pero como camarón. Su padre no... Vale, esto sería un primer acercamiento, pero yo creo que hay que evolucionarlo. Vale, pero me gusta, está guapo. ¿Y el viejete que tiene la pelota? ¿No? Hostia, o sea, el némesis. ¿Lo ves claro o es más el viejete, ¿cómo lo imaginamos? El viejete es un tío muy amargado, que todo el mundo lo... Es en plan Gran Torino, ¿sabes? Clint Eastwood en Gran Torino. Un tipo duro. Todo el mundo sabe que es un chungo, que está amargado. Pero en el fondo, al final del juego, puede ser que descubramos por qué está amargado y en realidad es buena persona. Vale, voy a intentar desarrollarlo. ¿Tiene un bate de béisbol? Sí, sí, para pegar a la gente. Hombre, yo... Bueno, para asustarla. Para asustarla. ¿Tiene un bastón? ¿Tiene un bastón? ¿Qué es un bate de béisbol? Me encanta. ¿Vale? Oye. Porque es muy aficionado al béisbol. Sí, sí, es como... Le voy a poner unos rasgos muy duros. Claro, claro. Yo me lo imagino muy delgado, ¿sabes? De esos sí, abuelos sí, sí. Que se han quedado en nada. Estoy pensando un poco en Clint Eastwood también. Sí. Pero ves, es un tipo al que no te acercarías, pero que en cierto modo... Te da penilla. Tiene algo, tiene penilla. Algo de... Cómo mola, ¿eh? El final boss, ¿eh? La verdad es que les he visto como muy necesitados de que alguien aportase un poco de lápiz a la historia. Y he tenido que, bueno, pues como se dice en casa, atarme bien los gallumbos y ponerme ahí... hacerles un buen dibujito para que al menos tengan algo de referencia, porque estaba todo en la cabeza y ahora ven que, bueno, ven un poquito, ven ahí un dibujito, una cara, ay, coge forma. ¿Queréis que os dibuje la portada? Sí, por favor. Voy a imaginarme una portada flipada, ¿vale? Vale. De momento le pondré un título provisional, ¿vale? ¿Qué será? Será... Lost Ball. ¿Lost Ball? Mira, ya sé. Ya está. Lo que pasa es que el chico hay que exagerarlo mucho más para que funcione. Y sobre todo para simplificar los rasgos. Claro. O sea, este es un dibujo muy de, bueno, más o menos. Pero luego lo difícil es simplificar. O sea, tú piensas que luego esto se ve desde una cámara de arriba. Claro. La cabeza sé que es importante porque es lo que más ves y el cuerpecito es pequeñito. Tiene que tener todo muy, muy identificable y muy sencillo. Claro.
Claro, y aquí pondríamos la pelota, ¿no? Como que es subjetivo, ¿no? La firma está de, como cosida. De Babe Ruth. Ahí está. Y le pondría... El pelo igual. Sí mola, ¿eh? Esto sí, pero el pelo hay que simplificarlo. ¿Tú primero visualizas todo? Claro. Sí, claro. Primero ¿sí? hay que tener... Luego se puede cambiar, ¿sabes? Pero... Con su bastón de béisbol, ¿no? Que no el bastón de béisbol ha molado mucho, ¿eh? Sí, sí. Que va así y de repente te batea un home run. Me pido de ser doblador del ah, béisbol. Por supuesto. ¿Vale? Sí, sí, y sí. Y decir, tanto. ¡No me quites la pelota! ¿Os gusta? Sí, sí mucho. Sí, 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 pues sí. Esto lo enmarcamos, ¿eh? Esto para en la ver. Oficina. Esto en la oficina, exacto. Esto lo sí, pegamos sí. en la oficina. Y aquí tenemos una posible portada. De Lost, Lost Ball. Ball. Yo creo que sí que lo van a conseguir. Al amigo de Rock no lo conozco, pero se le ve un chico majo y con ganas. Igual hasta nace una bonita historia. De camaradería por el camino, igual descubren que el videojuego no es la meta, sino encontrarse a sí mismos y descubrir que están hechos el uno para el otro. En fin, de ilusión también se vive, pero en este caso me parece que hará falta mucha ilusión para poder vivir un día de esto. Yo creo que este es el mejor momento del proyecto. Es como cuando te enamoras, que al principio no ves defectos, no ves nada, todo es maravilloso. Creo que ahora llega el momento de dejar un poco de lado las ideas, empezar a escribir y empezar a diseñar ciertas cosas y a darle una forma más real. A mí la verdad me sorprende la aceptación que está teniendo el proyecto, porque sí, yo esperaba que la gente le gustara, le entretuviera, pero hay gente que ya quiere comprar el juego. Digo, no existe, no tiene ni nombre, ¿cómo lo vas a comprar? Bueno, yo lo quiero, resérvamelo, guárdame uno para mí. Rock, yo creo que todavía no sabe lo que se le viene encima en ese aspecto. Yo creo que flipará bastante. Sí, o con un, o con un teclado o ratón. Con un teclado ratón, sí. Vale. Hablando de mecánicas, no me, un plataforma, por ejemplo, creo que no encajaría con la idea que yo quiero. Vale. Me gustaría más un tipo aventura gráfica en el sentido de que vale. tienes libertad de movimiento, pero hay un momento en el que interaccionas con vale. textos o... A mí me gustaría que hubiera si por turnos, un o... poquito más de acción. El otro día había en YouTube que hicieron un remember de un juego antiguo. Sí. Y tenía ideas parecidas a lo que dices, de los Simpsons, el primero que salió, el de los extraterrestres, el Bart contra los extraterrestres, o bueno, era un título más largo. Tipo arcade, digamos. ¿O? Era lateral, o sea, de scroll lateral, los enemigos eran los habitantes de Springfield, pero camuflados. O sea, tú tenías una cámara en los que veías si eran extraterrestres o no. Entonces, parecía un plataformas arcade, pero tenías que hacer cosas tipo aventura gráfica. Tenías que llamar a Moe en tu objetivo, ¿vale? Y tenemos un tiempo. Sí. ¿Vale? Y tenemos una serie de habilidades. Habría que empezar ya a definir qué habilidades tenemos. Sí. O sea, ¿nuestro personaje qué puede hacer? Mira, una ¿pueden? Cosa... O sea, ¿va andando? ¿Va en bici como Paperboy? ¿Va...? No, yo creo que lo bueno sería que hablando con los... Que tuvieras una recompensa por hablar con los vecinos. Y que los vecinos pudieran darte power-ups o habilidades uh-huh. que tú vas a necesitar en el jefe final, que es la persona que te tiene que dar finalmente la pelota. Una, por ejemplo, sería medio de transporte, te dejan velocidad. La bici, te dejan vale. el Segway, te llevan en coche, lo que sea. Relojes de tiempo. Un fast travel, ¿no? Como exacto. un viaje rápido que te ahorre igual, el... coge el bus. El contador de tiempo sí. es el padre, lo que va a tardar exacto. él, ¿no? En llegar. Es un problema bastante grande el jugar con el tiempo en un videojuego, porque tienes que guardar parámetros del juego como estaba antes de avanzar, que apuntamos, si ponemos un poco en situación al amigo Beb. La idea es un chico que pierde algo, le pierde algo a su padre, puede ser una pelota de béisbol, pero puede ser cualquier otra cosa referente que nos guste o que nos encaje, pierde algo y tiene un tiempo limitado para arreglar ese problema que ha hecho antes de que vuelva a sus padres. Tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero para arreglar un problema antes de un momento limitado. Y va entonces a los vecinos... Entonces, a los vecinos buscar. A intentar buscar ayuda. Pues empecemos a trabajar, ¿no? Vale, va, sí, sí, porque mucho por lirili y poco lerele de momento. Exactamente, exactamente. Hay que concretar a qué género nos podemos parecer, ¿no? Teníamos los referentes que mencionamos de Nuclear Throne, de Paperboy. También habría que empezar a hablar ya quizá de qué plataforma vamos a hacer el juego. O sea, ¿tú cómo te imaginas el juego jugando? Yo lo veo jugando en Steam. Yo lo veo jugando en Steam y a lo mejor en tablet, pero, vale. pero sobre todo... O sea, ¿tú te imaginas en la ordenador. Pantalla con el sí. mando? Thank you.
Bueno, pues solo tenemos que hacer una cosa, ¿no? Tampoco es tanto trabajo. Hay una tarea. La hacemos. Y la verificamos y ok. Bueno, a ver, ¿nos reunimos o no? Va. Sí. Está muy bien, ¿eh? Logrado por Chachi. Y es un roguelike, que quiere decir que cada vez que juegas el mapa es diferente. Bueno, yo tengo aquí lo del otro día, ¿sí? Rock, salía, podías entrar en el bar, coger no sé qué, irte allí. Pero tenía momentos de acción, ¿no? Y tenía momentos de esquivar a los enemigos, de que no te maten, o sea... Una cosa que se me había pasado por la mente, sobre todo si es en dispositivos móviles, es que realmente sea en tiempo real. Es decir, si tú tienes 8 horas, por ejemplo, o 4, las que digamos, antes de que vuelva tu padre, desde el momento en que inicias la partida... Cuenta atrás. Entonces tú puedes jugar cuando quieras, puedes no jugar durante un rato, pero estás ahí en el bus y, hostia... Podría aprovechar ahora para, sé que el vecino está de 8 a 2, ¿no? Y los vecinos tienen unos horarios, entonces tú gestionas tu tiempo. Sí, yo creo que tenemos demasiadas ideas y se nos va la cabeza en plan, podríamos hacer esto o lo otro, pero está tomando cuerpo, se visualiza algo a lo que yo querría jugar. Nos imaginamos que el juego empieza con alguna intro, ¿vale? Tipo retropixel, en el que empezamos con una historieta, ¿no? Entonces nos pone en situación y tenemos un objetivo.